Me encuentro con el padre José Luis Loyola, vicario general de los Misioneros del Espíritu Santo. Estamos en un momento muy importante. Este sábado, 4 de mayo, se beatificará Conchita Cabrera de Armida. Padre Loyola, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos también. Padre, como vicario general, ¿qué significa esto para usted? Pues bueno, yo creo que como varios niveles. Primero, como misionero del Espíritu Santo, pues es un honor y un orgullo poder tener a Conchita como beata. Hay una parte que todos nuestros procesos de vida pues tienen que ver con mirarnos desde Conchita, desde el padre Félix, nuestros fundadores, porque es el ADN de nuestra congregación y por tanto también de nuestro carisma, y en ello pues nos podemos reflejar. Son como caminos itinerarios de vida que nos ayudan a entendernos también nosotros. Nosotros podemos acceder en mucho de nuestro camino espiritual como misioneros, pues nos ayuda la vida de Conchita para poder ir encontrando también nuestro camino de encuentro con Jesús. Además de eso, pues también es algo muy bonito a nivel de la familia de la Cruz, de las obras de la Cruz, pues tener este momento, porque nos parece que es un momento de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado a la vida de la Iglesia, a nosotros, pues la figura de Conchita. Y además, junto con eso, es poder también, para la Iglesia y para nuestro mundo de hoy, pues también poderla poner en las manos de esta sociedad. Creemos que es una vida ejemplar y de plenitud, que puede traer mucha vida, mucha novedad y muchos deseos de amar, de servir. Lo llamó Jesucristo ser sacerdote, porque ya el padre Vera nos corrigió, se me llamó Jesús. Pero dentro de este llamado al sacerdocio, ¿quién captó su atención, Conchita o el padre Félix o los dos? Es curioso, yo nunca estuve en un grupo de fe, mi tradición es católica y inculcada de familia, con muchos valores en la vida cristiana, pero practicante pues solamente de manera parcial. Yo no conocía a los misioneros del Espíritu Santo, y estando como voluntario en Chiapas a los 17 años, 18 años, estando de voluntario en un año de servicio, pues sin ningún compromiso eclesial, sino más bien social, yo me encontré sobre todo con el sufrimiento del pueblo, de los pueblos originarios, y ahí curiosamente leía Conchita sin conocer a los misioneros. Es algo muy simpático, pero sobre todo quedé impactado por algunas cosas donde me sentí identificado en la manera de experimentar la vida con ella. Y me acuerdo de una frase que para mí se volvió un motivo para caminar y para empezar un camino de itinerario, de búsqueda, pues de cuál era mi razón de vivir, de estar, mi razón de encuentro con Dios. Y fue una frase que ella decía, que ella quedó herida de amor. Y esa es la experiencia que también percibí, quedar herido de amor en medio del pueblo, herido de Dios por su amor y herido por el pueblo por su amor. Y eso para mí ha alumbrado muchísimo parte de mi camino. Después pues ya ha sido un proceso de ir conociéndola más, de disfrutar mucho de su presencia, de discutir con ella cosas que no entiendo, de otras de fascinación, y de irme descubriendo que a través de ella me encuentro con Jesús, con quien amo y con quien tengo que hacer mi pacto para amar a mis hermanos los humanos. Esta frase de Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, ¿qué ha significado para usted? Pues yo creo que se podría quedar como en un eslogan que utilizamos, pero me parece que es muy potente, porque es el inicio de la familia espiritual. Cuando Conchita se graba el monograma, no se autorrefiere, no está hablando de su santidad personal, sino lo que provoca ese acto de amor es que la hace salir y hablar y estar en favor de los demás. La espiritualidad de la Cruz, como cualquier espiritualidad cristiana y como cualquier vida cristiana, tiene razón de ser si es para los demás. La cuestión es la salvación de los otros. Y salvación tiene que ver no solamente con la trascendencia, sino con lo humano de hoy en día. Salvación se traduce en vivir más dignamente,
ser más plenos, ser más fecundos, más vivos, más solidarios, más solidarios con los demás. El compromiso de decir esa frase, comulgar con esa frase de Conchita, es comprometerse desde Jesús en la humanización plena y también en una vida trascendente, pero que inicia aquí. Fíjese que a mí de los eventos que más llamaron mi atención es el monograma JHS que tanto ella como el padre Félix graban en sus pechos. A partir de ese momento yo encuentro a Conchita distinta y encuentro al padre Félix distinto. Y además hasta su mirada ya no es la misma. ¿Qué piensa usted al respecto? Me parece que en su biografía, en su contexto, pues esto tiene como razón, pero lo bello es como la necesidad de pertenencia, ¿no? La pertenencia no nos quita nuestra individualidad, no nos quita nuestra libertad, pero ellos a través de este gesto, el gesto de Conchita, es algo que se arrebata por amor, pero que en ese sentido lo importante es lo que sucede internamente. Lo importante más allá de lo físico es que quede grabado el nombre de Jesús en nuestras vidas, que se quede grabado no solamente en lo exterior, sino en lo profundo, y que eso sea lo que nos unifique, lo que nos vertebre como personas. Y eso es lo bello de Conchita, que este proceso que vive, es desde ahí es la que le permite estar centrada desde Jesús para vivir toda su relación con Dios a través de Jesús, del Espíritu, del Padre, pero también para vivir volcada en la entrega generosa. Es algo que le permite, desde esta centralidad, vivir en comunión con Dios y con la humanidad. Es un evento único, o sea, un evento único en donde hay un salto espiritual de ellos. Yo desde luego lo percibí en sus escritos, lo percibí en sus miradas, fueron diferentes. Mucho más profundos, mucho más inspirados, mucho más, se puede decir de alguna forma, santos. Los encontré diferentes, como una vez que ellos se decidieron a ser solamente de Jesús, como que hubo un cambio fundamental. Hombre, yo creo que toda la lectura de la vida, yo creo que hacer nuestra historia de salvación, también la de Conchita, todo tiene como sus momentos, claro, ¿no? Es decir, es una vida toda, ¿no? Con momentos donde tienen experiencias fundantes, ¿no? Experiencias que arraigan, que podríamos decir, ella tiene una frase muy bonita que dice, de mil muertes están hechas nuestras mil vidas. Es decir, estamos en un constante proceso pascual. Yo diría que es un momento muy importante, pero también hay otros momentos, la encarnación mística, es decir, hay diferentes etapas. Lo importante es que vivamos cada una de las etapas en plenitud y descubriendo en todo ese proceso cómo Dios acontece en nosotros, en esta humanidad. Lo importante es ir caminando, no quedarnos con algo, por ejemplo, con nuestra experiencia de niño, sino que esa la vayamos alimentando, como la de Jesús, que tuvo que vivir también un proceso, el evento del bautismo, de confirmación, pero luego tiene que vivir el momento de la predicación y luego la transfiguración. Todos necesitamos como momentos excepcionales, pero la vida es toda, y en ese sentido la vida de Conchita es unidad, ¿verdad? Sí, claro. Se puede leer toda como un proceso de unidad, pero que siempre está como en proceso y en crecimiento. ¿Cuál es el libro escrito por ella que más le ha dejado huella? Pues yo creo que es por épocas, no es así como, a veces han sido, por ejemplo, fue muy importante la historia, porque pues en el noviciado, cuando empezamos nuestros procesos de iniciación en la vida cristiana, en la vida religiosa, pues es muy importante la identificación con los fundadores. Entonces eso me impactó mucho, ¿no? Antes de eso, pues estos escritos leídos desde el sufrimiento, pues fueron muy importantes. Y luego ha habido eventos, algunos libros, ha habido tiempos de ausencia de sus lecturas, ha sido más la presencia como de memoria, de textos. Pero en este tiempo último, fue muy interesante cuando pidieron, y con todo lo de la beatificación despertó, pues te piden hablar de Conchita. Decía, hijo, ¿dónde la tengo? Y lo curioso es que empecé a recuperar, más allá de irme a un libro o algo,
recuperé mi experiencia de Conchita, los textos que le dan sentido a mi vocación. Ay, qué padre. Y entonces, más allá de ser un estudio formal, es como muchas cosas de ellas, ¿no? Los textos tan bellos como algo tan importante, de los que yo recuerdo más bellos, es pues detenerse sin prisas para en todo agradecer, maravillarme y más amar, un texto previo a sus ejercicios, me parece que de 1926, pintar a Jesús en nuestro interior, vivo al día con mi Jesús, y muchas frases que han acompañado mi itinerario y en la cual yo me siento y me veo, también como pudiendo hacer mi propia biografía con Jesús, ayudado por Conchita, que como camino espiritual me ayuda a acercarme a Jesús. Y finalmente le quisiera preguntar, ¿qué es lo que más le pide a Conchita y al Padre Félix para usted? Pues yo no soy mucho de pedir, sino de agradecer. ¿O qué es lo que más le agradece? Pues buena parte de lo que le agradezco es que fue mediación para que yo me enamorara de Jesús y de que me apasionara por la vida. Y me parece que más que pedir lo que quisiera vivir en este tiempo es que la pudiéramos conocer más, pero no para quedarnos como en la parte más, como si fuera algo que no fuera accesible a nosotros, sino algo que nos ayude a vivir mejor, más humanamente. Urge que seamos más humanos, ¿no? En esta vida nuestra, ¿no? En las cosas cotidianas, en las mamás, que volvamos a descubrir que en esta vida, con todo lo que tiene, también hay muchísimos rasgos de encuentro con la vida, con Dios, con los demás, que nos permiten enfrentarnos al futuro de una manera nueva, con mucha esperanza y con muchas posibilidades de crear, de soñar, de amar. ¿Quiere usted invitar a los jóvenes a que conozcan más a Conchita y al Padre Félix? Pues yo digo que sea, lo primero, invitar a los jóvenes a que sean ellos, ¿no? Que sean plenos. Yo creo que Dios tiene sus caminos y sus maneras, ¿no? Pero que ojalá puedan descubrir en la iglesia y en la figura también de Conchita y de Félix como figuras que les ayuden a ser plenos, que no les limitan, sino que los hacen plenos. Pero sobre todo que escuchen su corazón. Lo que hicieron Conchita y Félix fue escuchar su corazón. Y ser congruentes con ese llamado. Pues ser congruentes, bueno, pues tratar de serlo, porque sí, siempre estamos en lucha, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es aprender a escuchar lo que hay dentro de nosotros. Dios ya nació en nosotros, hay que despertarnos y hay que atenderlo. Yo creo que más allá de que conozcan a Conchita o no, ya les tocará, pero lo importante es que de Conchita y de Félix lo que escucho es a alguien que le dio espacio a escuchar a Dios que los habitaba y que los transformó y los hizo muy plenos, los hizo muy felices. Muy especiales, la verdad que son unos santos mexicanos, bueno, en el caso del Padre Félix no, pero para mí es mexicano, o sea, ya se hizo mexicano, a pesar de su nacionalidad francesa, porque el encuentro con Conchita como que ya lo mexicanizó por completo, ¿no? Pero bueno, por eso los considero santos mexicanos. Gracias, Padre Loyola, por esta hermosísima entrevista. Pues gracias a ustedes y que la vida siga siendo fecunda. Que sea fecunda, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.